La Asociación de Caballistas Unidos de Pérez Celedón presentó el informe de la Expo Peseta 2022, el cual dejó un sinsabor en el Consejo Municipal debido a que se reportaron pérdidas millonarias. Esto generó una gran preocupación entre los regidores debido a que la cifra, según informaron, es mayor a los 50 millones de colones. En los documentos de los cuales tiene copia TV Sur se informa sobre los ingresos y gastos que se tuvieron. De acuerdo con el documento entregado por la empresa de contadores KMP, se tuvieron ingresos alrededor de 57 millones de colones por concepto de alquiler de espacios, espacios publicitarios, entradas al redondel y entradas a los conciertos. Mientras que en gastos fueron casi 108 millones de colones, donde se incluyen el mantenimiento de las instalaciones, servicios públicos, viáticos, papelería, publicidad y demás. Además, se informó que quedaron pendientes de pagar deudas por 53 millones de colones. En este caso, hacen algunas acotaciones sobre varios puntos, como en la semana del 17 de febrero al 1 de marzo indican que no se realizaron los depósitos a la cuenta de la asociación porque no estaba activa. El dinero de esa recaudación, el cual no se puede validar, indican que se usó en pagos en efectivo. Se realizaron pagos sin las facturas permitidas por Hacienda y en algunos casos se entregaron recibos informales por el recibo de los dineros. Algunos de esos pagos tienen el respaldo en el contrato, pero es obligación del proveedor emitir la factura. Se están dejando cuentas por pagar pendiente, algunas de las cuales tienen como respaldo un contrato. A esto hay que sumarle, no se tiene un respaldo de liquidación de cada una de las actividades que se pueden conciliar con los depósitos, los cuales existen, pero indicaron que no se pueden validar que correspondan a las recaudaciones completas. También el informe de contabilidad muestra que se confeccionaron facturas después de cerrados los eventos. Esta situación generó una gran molestia en el Consejo Municipal. Definitivamente que no se puede aprobar así, hay que pedir cuentas. ¿Cómo que se les borró información? Ese asunto tiene que pasar por Hacienda, tendrá que pasar eventualmente por la Contraloría o la Auditoría, pero eso no se puede aceptar así, y efectivamente tiene que ir a revisión como corresponde, pero no es el informe que ese cantón y ese Consejo Municipal debería recibir. No sé si lo van a modificar o qué le van a hacer, aparte de la revisión que va a realizar la Administración. Pero tal como viene redactado, yo creo que la prensa es importante que tenga acceso a ese informe y que la ciudadanía de ese cantón conozca que reportan pérdidas enormes, pero lo vuelven a pedir. Solo en ese cantón la gente dice que pierde en comercio, pero lo pide otra vez y lo vuelve a pedir. Es un jueguito que no es nuevo en el material campo de exposiciones. Y no puede ser. Yo espero que la administración tomen eso con seriedad, porque no es posible que cuando se habla de millones de colones, no son cinquitos, ¿verdad? Son millones de colones, vengan a decir que perdieron facturas, que se borraron expedientes, como si fuera esto el hackeo de la caja o el hackeo de Hacienda. Yo creo que es la Ecopeseta. Por eso es que yo estoy en contra de que se le siga dando ese evento a gente que aparece cada año, lo realizan, deja pérdidas y vuelven. Y como decía José Luis, como pasaba con el plan fiscal, ¿verdad? Cuando las grandes empresas reportaban pérdidas, ya, pero cada vez compraban más camiones y ponían más sucursales y contrataban más gente y sembraban más piña. El informe fue remitido a la alcaldía para que esa instancia administrativa sea la que tome acciones con respecto a este tema. Revisaremos a profundidad, con mucha preocupación, tal como lo manifiestan pues los señores y señoras regidoras de acá de la municipalidad, de nuestro consejo. Revisaremos a profundidad y tomaremos pues las acciones respectivas en torno a lo que es el detalle y pues todo lo que se establece en ese informe de la reciente finalizada Expo Peseta 2022. En las ediciones anteriores creo que fue un tema que en el cual se hizo las liquidaciones respectivas, pero por lo que vemos de conocimiento inmediato, ¿verdad? Sabiendo pues que viene de traspaso y será trasladado a la administración municipal, pues con mucha preocupación, tal como lo están manifestando los señores regidores actualmente. Cabe indicar que tampoco se menciona el monto que la agrupación tiene que darle a la municipalidad por la realización de la Expo, que son 25 millones de colones. Así es, ese ha sido el estándar desde la edición 2016, 2017 y hacia acá. Hacia
sido el estándar, pues, de lo que es la contraparte del convenio de la organización de las expos con el organizador respectivo. Podemos ver como un doble efecto, ¿verdad?, en cuanto a lo que ellos establecen y además, pues, el hecho de que no se pueda concretar el aporte que la municipalidad espera. Sobre el tema, la Asociación de Caballistas emitió un documento del cual también tenemos copia, donde indican que una de las problemáticas que tuvieron fue la pandemia. Esto porque precisaron que muchos locales no fueron vendidos como años anteriores. Muchos se tuvieron que ceder debido a que ya habían sido cancelados para la Expo 2020. Otra afectación que alegaron fue el IVA, debido a que esto generó que muchas personas y comercios no quisieran participar porque los costos se elevaban más del presupuesto que tenían para invertir. Además, cabe mencionar que no se contempló que al colocar un nuevo redondel se carecían de menos locales comerciales para ofrecerle al público. Y precisaron que los gastos generados para el concierto internacional de Gondwana se canceló el doble que en el 2020 por los costos de tiquetes y documentación correspondiente para su viaje que habían cambiado. El presidente de la agrupación indicó que cuentan con todos los contratos que garantiza la transparencia de lo que hicieron. Uno es el respaldo de los documentos que según el informe no está, sí, según el informe y según una contadora pública, pero sí están y nosotros pagamos eso, sí están los contratos, ¿ok? Si por ejemplo, la seguridad privada eran 12 millones y medio, le pagamos 7 millones y algo, se le den como 5 millones y algo a ellos. Entonces, ellos hicieron la factura electrónica, ellos hicieron el contrato, tenemos el contrato firmado con ellos, tenemos el respaldo, pero ellos, al ver que no se les iba a poder cancelar la totalidad de la deuda, del servicio brindado, ellos deciden anular la factura, ¿verdad? Entonces, reversan la factura y no queda un respaldo contable para la contadora, pero sí tenemos el respaldo nosotros del contrato. Y sí tuvimos la factura, lo que pasa es que al igual que ellos, otros proveedores, se les quedó debiendo dinero, lamentablemente, y decidieron reversar sus facturas. Con relación a la deuda que aún tienen, solicitaron el campo de exposiciones para realizar diversas actividades durante el año para ayudarse a sufragarlos y que están interesados en llevar a cabo la Expo PZ 2023. Le pedimos al Consejo Municipal y a la Municipalidad que no nos dé la espalda, que no nos deje morir, que no deje morir esta expo, no por mí, Diego Madrid, sino por los proveedores a los cuales se les debe dinero, a los cuales hay que pagarles. En este caso, lo que está pasando con los proveedores, hay dos proveedores grandes que se les deben, bueno, más de 10 millones a cada uno. La idea era llegar con ellos a un acuerdo de ir haciendo actividades mensuales, irles haciendo abonos para mantener la cuenta activa y cuando llegara la Expo 2023, hacer la cancelación de la deuda. Esa es la idea y ese era el acuerdo. Cuando sale la Cámara de Comercio y todo esto, ¿verdad?, que de la Expo 2023, no nos dieron chance de hablar, ¿verdad? Y yo le dije a ellos, yo quiero ir al Consejo, yo quiero explicar. ¿Por qué? Porque si esto pasa, ellos van a mandar a cobro judicial las cuentas. La Asociación de Caballistas no tiene bienes, no tiene nada a nombre de ellos. Yo soy el representante legal y el fiador en este caso. Entonces, a mí es al que me estarían embargando los bienes que estén a mi nombre y congelando todas las cuentas. Ahora el tema queda en manos de la Administración Municipal sobre lo que se seguirá con respecto a este informe.